9 mil en mi cuenta para la comisaria. Te prendemos la 30 y el palo en la cara y después te hacemos una cesárea. Y gastamos el dinero de los kilos y el ticket que limpia en la cuenta bancaria. Y crecimos vendiendo las tapas de crap a los tecatos y para las usuarias. Y yo estaba preso, pero me tenían en solitario como el Chapo. Y todos estos cabrones bichotes en la calle, pero en la prisión pasan mapo. Y todos estos cabrones me quieren matar, pero los matamos o me escapo. Y ellos son unos diablos en la calle, pero en la prisión de traqueto pa' sapo. El diablo en PR, los Draco y los R. Te estamos cazando y pagamos pa' que te entreguen. Yo tengo 3 R full, este cabrón que se quiere morir. 100,000 en el cuello, pero me compré 200,000 pa' te filir. Dolce & Gabbana, Dolce & Gabbana, y si me matan, que me entierren con los kilos en la cara, con los kilos en la cara. Bueno, muchachos, aquí vamos a hacer algo que todo el mundo sepa, que se escuche por todos los barrios, que nosotros, la organización del Panda, está buscando. Caiga quien caiga en esa vaina, ¿oyeron? De una. Así que vamos con todo. Efe, recoge los teléfonos y ya tú sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? ¿Por qué, muchachos? Porque tenemos gente que no sabemos, que no llegaron hoy a esta reunión, que fueron convocados. Ya no sabemos con qué reunión. Y ahorita no tenemos que estar confiando en nadie. Escuchate. Claro que es así. Mano. Claro, yo no confío en nadie, compadre. KR. Ahorita vamos por los barrios y vamos a matar gente. Todo aquel que se vamos a matar gente. En dos grupos nos vamos a ir, ¿oyeron? Dos grupos. Ahora sí, muchachos. Vamos a matar gente, muchachos. Las Amazonas. Yo me voy con el parque. Todo el mundo. Bueno, yo no sé. Ahí nos vamos a dividir. Y que cada quien, bueno, que caiga quien caiga. Aquí vamos a morir sangre, pegada. Escúchame algo, Makelele. Tú sabes que Ley Morales es lo bueno. Tú sabes, hermano, bueno, hablando de Ley Morales, mira que tiene allá, mano. Habla, hermano mío. Por favor. Mira, compadre, hermano, mira, me trae por aquí para que celebremos. La Olímpica, mi hermano. Que diga, que se mueve. Bueno, traigo son buenas noticias. Gracias, papá. Dios. Permiso, hermano, permiso. Muy con mi gatito ahí, hermano. Mira, pa' que Lele, activado de los radios y del teléfono. Anda, pe mano, anda. Creo que la prenda mía, ¿vale? Tú sabes que eso está ahí, tú sabes. Ah, okay. Tú sabes. Ey, hermano, una noticia buena y una mala. Dime la mala. Ja, tuve un estropicio combinando la droga. ¿Y la buena? Que ya la droga llegó en el Pana Junior. La Morales, no me digas esa vaina. Te metió con el negro, sí, oíste, con negro afro. Le doy una plata para comprar unas prendas, oíste, hermano. Sí, bueno, ahí solventamos. Ahí para solventar. Ya recibió. Qué alegría, Dios mío, gracias. Escúchame, tú sabes que tú estuviste hablando sobre la cuestión de que consiguieran unos panitas, que fueran velocistas, que le dieran la cara a la vida. Y bueno, el compadre es lo bueno. Y ese fue el que el estropicio ese que me pasó fue el que le dio la cara, hermano, que si no, no estuviera contando. Por el estropicio, le demoraste, por el estropicio. Hermano, estaba sujeto a la merca Junior para allá y cuando veníamos de regreso me consiguió unos sujetos. Los locos empezaron a detonar y si no fuera sido por el compadre no estuviera contando, weón. ¿Te llamas tu hermano? Me dice la Olímpica, hermano. Olímpica. Claro. ¿Cómo que te conozco? ¿Dónde eres tú, chamo? Ah, pues de Caracas, hermano. Ah, apoyando al hermano por allá también, tú sabes cómo es. Está por allí, bueno, lo que. Está
tarde, hermano, estaba acorralado por allá, en un tiroteo con los locos, pero fue como yo salí por ahí también, el hermano también, el hermano también. Lo que queremos aquí es una gente con velocidad. Miren, no tenemos nada ahí para el compadre, no tenemos nada. Mucho, hermano mío, esta es mía personal. Esta es mía personal. Pero yo le suelto esto. Pero a él, es la del jefe, oye, la del jefe. Escúchame algo, escúchame algo. ¿Sabes que los panas ya cuadraron a los panitas, oíste? Negro afro ya cuadró los largos, las cortas, las balas de las cortas y los largos. Bueno, mi hermana no lo estudio, ¿no? Gracias a Dios, no, mi hermano. Gracias a Dios, primeramente Dios, mano. Sí, es el que cumple todo esto, mano. Eso no lo hicimos nosotros, eso lo hizo fue Dios. ¿No? Y mira, tenga ahí pues el regalo del hermano. Vamos a ver el estudio, por favor. Mira, China. Ajá. Mañana vamos a ir a cuando llegue el muñeco para que le tape los ojos. Dale. Gracias, pues. China, que se está moviendo por aquí, vale. Papi, es una sorpresa que te tiene el pan high. Háblale claro, mi loco. ¿Lo escuchas? Háblale. Ay. Estados Unidos a Junior. Dale, pues, hermano mío, listo, está bien. Dale, tranquilo. Llámalo de una. Ya papá se está ahí, todo tranquilo. Ey, ey, la personal. Claro, ¿sabes? Ah, huevona, me está llamando el loco, vale. Ese es Maracay, Tailo. ¿Aló? Ey, para mi hermano C4. Hola, mi hermano, ¿todo bien? Buenas noches, papá. Escúchame algo, te estoy llamando para decirte y confirmarte que ya Ley Morales entregó la mercancía a Junior en Estados Unidos, ¿oíste, hermano? Sí, hermano, todo excelente. ¿Qué se mueve por allá? ¿Cómo están los hermanos? Coño, para que sepa, acaban de secuestrar a Panda, ¿oíste? ¿Cómo es la vaina? Que secuestraron al Panda. ¿Estás loco, hermano? ¿Qué estás diciendo tú, Wally? Mira, hermano, C4, pero ¿cómo así? Explícame. Sí, hermano, los agarraron desprevenidos, weón. Panda andaba con la hermana, daba el parca, Nenuco y JM. Mano, tragaron mosca y los agarraron ahí, weón, en el restaurante donde estaban comiendo. ¿Y cómo fue, chamo? Si el parca es un asesino, hermano, y tú también, un pistolero de los buenos. Sí, hermano, no. Agarraron a la hermana, marico, lo agarraron de rehén, weón. Y tú sabes cómo es el Panda, marico. El Panda es una persona que con la familia, hermano, no se toca. Y tuvo que entregarse, weón. ¿Qué vamos a hacer? Le atraparon a la hermana, chato. Pai, ¿te acuerdas la finca esa que te hablé, hermano? De ellos, la de mi hermano. Ya es de nosotros. De ellos. El hermano, el encargado de eso, te entregó las llaves. Claro, me entregaron las llaves. Bueno, esas llaves, hermano, esa finca, para que estés claro. De ellos. ¿Oíste?
Ya él te puso claro, hermano. Bueno, hermano, esa es la sorpresa que le tengo. Tenemos otro achante. Otra va a ser más. Claro, otra va a ser más, sí, correcto. Muchachos, hoy estamos de fiesta. Le dimos captura a la Fresa, que sabemos que es una de las cabecillas de la organización del Panda. Esto es un gran avance para nosotros, ¿ok? Y bueno, Pacheco, lastimosamente no pudiste estar con nosotros. Bueno, comisionada, al menos se logró dar un golpe duro a la organización del Panda. Así es. Bueno, ahí estamos, pues, para lo que sea, pues. Gracias. Vamos a seguir avanzando en los operativos. ¿Todo bien? ¿Cómo están todos esos? ¿Cómo están los perros? Ya, fin. De bien. Bueno, tampoco fue tan fácil. Ah, para ver. ¿Es en serio? Te voy a sancionar. Ah, bueno. ¿Cómo estás jugando? Pero fue un roce. Déjala, chico. Pero fue un roce. El asunto es que, bueno, salimos con éxito de eso. Bueno, al menos. Herida y todo, pero ¿qué más? ¿Qué se hace, muchachos? Lo importante es que vamos avanzando. Epa, ¿y ustedes pidieron por ustedes? Obviamente, tú estás a dieta. Tú estás a dieta, mire. Gracias. Esto es crueldad. Me voy a ir de vacaciones, verdaderamente. Mira, algo que quería comentarte yo, hermano. Tú sabes, allá abajo en Ciudad de Dios, en el sector 1, allá abajo hay un menorcito que le dicen la liebre. Ese menor que es que nosotros andamos buscando, el que anda embochinchando la vuelta, que está vendiendo droga allá abajo. Ahí me lo dijo una convivita mía que le dicen la beba. Ella vive por ahí mismo, por ese sector. Confío en ella, porque ella a mí nunca me ha dicho nada así, ni mentiras ni nada. Y bueno, me va a conseguir la base de que el menor está vendiendo la droga allá abajo, que está empichacando. Bello, escúchame, mañana coordinamos eso. De ellos. Porque tocamos en otra, ¿viste? De ellos, pero no, te comunico porque es delicado antes de que se me olvide, ¿viste? No, está bien, hermano. Y escúchame, Alex Acosta, activa 24-7, hermano, para inaugurarlo en el estudio de TKC con el tema, hermano. Claro, no, el caso está activado. Él me llamó hoy, me comunicó que no iba a venir hoy, pues iba a estar con la familia, iba a compartir familiar, pero ese mañana está activado. Dile también que no se aleje de la manada. Esto, bueno, yo mañana le digo, ¿no? Claro, no, que lo hagas, claro. Acuérdate que estamos en guerra. Ok, hermano, mira, lo que vas a hacer, llámate a Susana, ¿oíste? Llama a Susana, explícale todo lo que está pasando aquí. Pero eso sí, le vas a decir a Susana que mande la plata que ella le tiene que dar al Panda, ¿oíste? Para que esté claro ahí, oíste. Esa plata la vas a agarrar y la vas a tener tú, oíste. Para cualquier novedad. Porque ahorita con este peo que tenemos aquí en San Carlos, no sabemos qué coño prácticamente nos está volteando el carro aquí, oíste. De todas maneras, esa plata tenla tú, oíste. Manéjala tú con cuidado allá. Ya tú sabes cómo es la vaina, oíste. Y la plata de Estados Unidos también, oíste. La vas a tener tú. Oíste, para que sepa. No sabemos qué coño es lo que está pasando aquí en San Carlos. De todas maneras, yo voy a estar pendiente tuyo, mano, oíste. Está pendiente de todas maneras ahí, oíste. Voy a llamar a Susana, oíste, Levi, hermano. Voy a llamar para España, hermano. Llámala, lo mejor, hermano. Coño, chamo, ¿será que Taylor tiene razón, vale? Voy a tener que revisar a esta gente, vale. Toda la organización la vamos a tener que revisar. Porque prácticamente, o sea, se llevan al Panda. Nosotros llegamos para acá, para San Carlos. No sé, no entendí, chamo. Yo no sé qué es lo que está pasando aquí, vale. Aquí tenemos que revisarle el culo a todo ese poco de huevones. Mala leche. Aló. Aló, Susi. Hola, Taylor, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Oh, beautiful. Mira, escúchame, Susana. Escucha lo que se mueve, weón. Marica, secuestraron al Panda, ¿oíste? ¿Cómo que lo secuestraron? Si el Panda siempre anda custodiado. Así no, como te estoy diciendo, marica. Yo llamé hace cuatro y ese cuatro me dijo que lo secuestraron, ¿oíste? Para que sepan. No, chico, ¿cómo me vas a dar esa noticia? No me puedo fumar ni siquiera un cigarro tranquila. Estaba chantado con Parca, con C4, pero la atraparon a la hermana y los demás tuvieron que abandonar la lucha, ¿sabes? Soltar las prendas y todo. O sea, que la familia es lo primero. ¿Andaba con Gabriela? Claro. Por eso fue que no se entró a plomo.
Y si andaba con el parca, que el parca lo que le gusta es matar gente. ¿Cómo me vas a dar esa noticia, chico? ¿Cómo que lo secuestraron? Pero eso me huele a mí raro, Taylor. ¿Cómo que lo van a secuestrar? ¡Dios mío! Sí, chama. Te estoy hablando claro, weona. ¿No te parece extraño mi llamada? No, no, no. Eso a mí no me... Eso a mí no me cuadra. Eso a mí no me cuadra. Aquí estoy con Ley Morales. Y la Olímpica. Los más hermanos, yo ahorita los voy a llamar ya, oíste, para que se vengan para la casa de la seguridad. ¿Oíste? Sí. Escúchame, cambiando el tema, es que está activado. De todas maneras, cuenta con nuestro apoyo. Sí, escúchame. Una plata acá, manda para acá, para Maracay. Está bien, mi amor, yo te mando eso para Maracay, entonces necesito que me lo recibas, Taylor. Que me recibas eso allí. Porque de verdad, que si yo no mando ese dinero, a mí me cae la policía aquí, me cae el gobierno y me deportan. Entonces te lo mando para Maracay. Bueno, mi amor, estamos hablando. Y tú cuídate de Calibre, ¿oíste? Porque si no te van a venir matando por andar dándole papota. Ya hablas claro, oíste, Ley Morales, estoy muy nervioso. No sé qué es lo que se fue, hermano. Ah, me imagino. Ya fue un cigarro, ¿oíste, hermano? Bueno, compadre, ahí no es cogollo. Listo, hermano, listo, hermano. Yo ahí para allá con Anzu y toda la familia, mano, y todos los panos. Ahí te, brother. Dale, dale. Llegando a Venezuela te van a secuestrar, panda, pero que tú no puedes andar dando papota, panda. Esto a mí me huele raro. Aquí nadie te tiene que estar secuestrando. Tú eres un hombre de guerra, chico. Bueno, Pacheco, esto se ve bueno, ¿viste? Sí, se ve bueno. Lo siento, dejarán lo que te estás perdiendo, chavo. Me abrumaste. Ya, con gran contacto con Fernández, que vamos a... Están buenísimos estos perros. ¿Qué hora es? Mira, pues llegamos. Se queda tarde. Buenas noches. Buenas. Jefa. ¿Cómo estás, Fernando? Jefa, Le Pacheco. ¿Cómo está todo? Siéntate. Oye. Perrito, ¿sí? Al. Tumbándole. Claro. ¿Cómo está todo? Bien, bien. Aquí celebrando. Ah. Sí, vale. ¿Te pasa algo, Fernández? Te tenés, andás agitado. Sí, un problema en la casa y no, un poco complicada la situación el día de hoy para mí, pero aquí estamos. Fernández, ¿qué sucede? Estás bastante nervioso y tenso. No, vale. Problemas en la casa. Te tenés, andás así como nervioso. No, situaciones que se le presentan a uno en la vida a veces que hay, bueno, que salir adelante. Los problemas nunca faltan, Fernández. Sí, mueve. Miri, ¿qué pasó? ¿De cuándo tú te pusiste la dieta? Hace poco día, pero como ya me ves, es justo y necesario. Ah, ¿y cómo sigue la herida? Duele, ¿sabes? Mira. Duele, pero ahí estamos. No me toques. Va a salir sancionado, ya lo saben, están de testigo. Quita, ese juega. Tranquilo. ¡No! ¡Para, quieto, quieto! ¡Ese muestro! Signos vitales. Cuadrante 1. Comisario Contreras, responde, por favor. No responde. Hay que llamar a una ambulancia. Pacheco. Mano. Pacheco. Un tiroteo, por favor. Llegan aquí a la primera avenida. Sí, hay un herido.
¡Ahora! Contreras no responde. ¿Por qué no hiciste nada? ¿Qué quiere que haga? No, estás aguadoneado, chico. Ahora sí que estamos metidos en un grave problema. ¿Cómo así? ¿No viste cómo nos llegaron? Cuadrante uno, por favor. Cuadrante uno, ¿me copia? ¿Viste cómo son las cosas? ¿Cómo cambia todo? Comisionada. ¿Viste cómo son las cosas? Las cosas no como tú dices, ¿oíste? Tampoco, las cosas también cambian, ¿oíste? Suéltame. ¿Oíste? Cállate la boca y listo. Yo sé quién eres tú eres el Sander. No, para que sea seria, pues, ya te rescatamos. Ya vas para el hueco, va a pasar 6 días ahí metida, su comer, para que sea seria. No les tengo miedo. Bueno, ya vas a ver lo bueno, ahorita vas a ver lo bueno, que es lo que... Un cachazo. Ya vas a ver lo bueno, ya vas a ver lo bueno, ¿oíste? Ya vas a ver lo bueno.